Cariño, ya he llegado a Sevilla. Sí, quédate tranquilo. Luego hablamos, ¿quieres? Venga, un beso. Chao. Bueno, te dejo, que ya estoy llegando a la estación, ¿vale? Es ahora. Uy, estaba mirando el móvil. Perdona. Uy, lo siento. Lo siento mucho. Gracias. Lo siento mucho. Yo también, gracias. Perdona, creo que esto también es suyo. Ay, muchísimas gracias. Madre mía, el móvil. Menos mal, gracias. No tienes que dármelo. Sí, hombre. Te parecerá más atrevido por mi parte, pero ¿te puedo invitar a un café? Uy, es que... Claro, tienes prisa. No te preocupes. Además, esto de que un desconocido te asalte en medio de la calle te resultará raro. La verdad. No te preocupes, no ha sido buena idea. Que tengas un buen día, ¿vale? Vale, gracias. Pero espera un momento. Soy una desagradecida. Soy yo quien te tiene que invitar a un café. Si a ti te apetece, claro. ¿Vale? ¿Vamos? Venga. Sí, dígame. No se preocupe, todo va según lo previsto. Ella acaba de encontrarse con un chico. No, esto no será ningún inconveniente, no se preocupe. Creo que no nos hemos presentado. Soy Miguel Ángel. Yo soy Carmen. ¿Y está aquí por viajes de placer o de negocio? Por trabajo, tengo que ver a un cliente. Ah, pues no te estés robando mucho tiempo, ¿verdad? No, no te preocupes. La reunión es esta tarde y bueno, he venido con tiempo porque como nunca he estado en Sevilla, pues quería dar un paseo por la ciudad. No me diga que nunca has estado en Sevilla. Pues no, la verdad es que no. Yo soy de Valencia. Trabajo como consultora informática y mi zona de referencia es la Comunidad de Madrid. Mi compañera de la zona sur se ha puesto enferma y me han mandado a mí a sustituirla. Ah, pues tengo una idea estupenda. Me ofrezco para ser tu guía en Sevilla. ¿De verdad? Claro, a mí me encanta enseñarte mi ciudad. Pues muy bien, Claro. estupendo. ¿Hola? ¿Cómo que no queda tiempo? Pero si estoy en ello. No puedo hacerlo ahora. Ya sé que te presionan los jefes, pero haré lo que pueda. Es preciosa, monumental, me encanta. Por cierto, todavía no me has dicho a qué te dedicas. Pues soy escritor. Anda, escritor. ¿Y sobre qué escribes? Principalmente novelas de ficción y de aventura. ¿Tienes alguna publicada? ¿Alguna hay? Me gustaría leer algo tuyo. ¿Por cuál me recomendarías empezar? Pues mira, así la más conocida, Sevilla Templaria. ¿Tú has escrito Sevilla Templaria? Un momento. Entonces tú eres Miguel Ángel Crespo. Sí. Pues por lo que deduzca, leí todas mis novelas, ¿no? He leído todo lo que has escrito. He leído La Sevilla Templaria, El Misterio del Santo Grial, La Sevilla Secreta. Bueno, me parece increíble el estar con Miguel Ángel Crespo, el mayor autor de los bestsellers No nacionales. para tanto que me voy a poner colorado. ¿Qué te parece si continuamos con la visita turística? ¿Vale? Me parece muy bien, ¿A qué sí. hora tenéis la reunión con el cliente? Bueno, pues nada, todavía tengo tiempo. Podemos seguir un poco. Venga.
¿Y tienes hijos? Uy, qué va. Con la vida que llevo ni siquiera he podido planteármelo. Bueno, pero alguien que te espera en Valencia sí, ¿no? Sí, claro. Estoy en una relación, llevamos ya unos cuantos años viviendo juntos y además somos compañeros de trabajo, fíjate. Entiendo. En cambio, yo lo que sé de ti es por la prensa. Que no tienes hijos y que no tienes ninguna relación sentimental conocida. A ver, yo siempre he sido muy reservado con todo lo relacionado con mi vida privada. Actualmente no tengo relación y soy muy ermitaño. Siempre estoy metido en mis libros investigando para mis novelas. Ya, te entiendo. ¡Uf! ¡Qué tarde es! ¿Cómo se me ha pasado el tiempo? Y a mí también. ¿Dónde tienes la reunión? Pues mira, la tengo en el Hotel Novotel. Me han dicho que está cerca del Estadio de Sevilla, ¿es así? Correcto, sé dónde es. Bueno, me ha encantado esta visita guiada que me has hecho por Sevilla. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Quedan muchas cosas interesantes todavía por ver, ¿sabes? Bueno, quizás en otra ocasión, ¿no? Quizás. Ya nos vemos. Vale. Carmen, perdona. Dime. ¿Y si a la salida de tu entrevista te enseño la Sevilla Nocturna? ¿A qué hora sale tu tren? ¿Sale a las 10? Perfecto. Entonces tenemos mucho tiempo para ver muchas más cosas. ¿Qué dices? ¿Te apetece? Pues la verdad es que sí, que me apetece. Además, yo creo que sobre las 6 habré acabado con mi cliente. Allí estaré. Pues nos vemos allí, ¿no? Vale. Hasta luego. Adiós. Dime. No, todavía no he acabado con ella. Sí, ya sé que los jefes quieren sangre, pero me estoy replanteando cambiar el estilo. A ver, vamos a hacer las cosas a mi manera. Diles que no se preocupen, que voy a cumplir con los plazos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con el cliente? Pues muy bien. Uh-huh. Le vamos a hacer la consultoría a su grupo de empresas. La verdad que la reunión ha sido un éxito. Pero entonces, ¿no? Pues sí. Quedan 4 horas para que salga el tren. Uh-huh. ¿Me vas a sorprender con algo? Tú déjate llevar. ¿Vale? Vale. Ya es la hora. Me tengo que marchar. ¿Te acompaño?
De acuerdo, gracias. Ha sido un día maravilloso, mágico. Muchas gracias, no me lo esperaba. ¿A qué empezó todo? Pues sí, la verdad es que sí. ¿No te puedes quedar un día más? Es imposible. Tengo que presentar mañana el informe a la empresa y no me puedo quedar. Ay, perdona. Sí, hola, cariño. Sí, ya estoy en la estación. Nada, todo bien, ningún problema. Nos vemos en un rato. Yo también te quiero. Chao. Disculpa. Tu compañera de trabajo, ¿verdad? Mi pareja, sí. Bueno, creo que tenemos que despedirnos ya, ¿no? ¿Me das un beso? Adiós. Yo no creo en las casualidades. ¿Y tú? Yo tampoco, pero esto solo pasa en las películas. Y yo no puedo. No puedo. ¡Miguel Ángel! ¡Qué ganas tenía de verte! Y yo a ti. ¿Qué tal? ¿Todavía te sigue presionando la editorial? Llevan toda la tarde llamándome para que mate a mi personaje y acabe con la saga. Pero bueno, ¿todavía no le has dicho que estás escribiendo nuestra historia de amor? De hecho, piensan que sigo con la saga de los Templarios. ¿Pero cuándo le vas a decir la verdad, hombre? No es lo que piensan. Es más, he cambiado mi personaje, lo he puesto moreno y totalmente diferente a mí. Mira, hace 5 años estábamos aquí en este mismo lugar despidiéndonos. Llevo todo el día pensando en eso. Y justamente estamos en lo que será el capítulo final de Amor Sevillano. ¿De verdad? ¡Miguel Ángel! ¿Tú no decías que esto solamente pasaba en las películas? Sí, es verdad. Pero estoy segura que un día escribirás esta historia de amor y la veremos en la gran pantalla.